Ya, ellos se ríen de mí, pero es que estamos en Liverpool buscando Pokémones, ¿no? Hay mucha gente. Cuando estoy con audífonos, en general estoy escuchando podcasts. Me encantan los podcasts. Yo soy fanático de los podcasts. Por eso tengo un podcast. Astronomía y algo más. Astronomía y algo más. Escúchalo. Son muchas horas de astronomía. Amigos, yo ahora me encuentro en el norte de Inglaterra. Y ahora ya estoy aquí en la estación de tren, en Goodstreet or something. Porque me vienen a buscar para ir a Liverpool. ¡Ciudad de los Beatles! Claro, no todo lo que uno hace tiene que ser astronomía siempre. Así que hay que aprovechar de conocer, visitar y hacer cosas interesantes. No te preocupes. Aquí nos va a presentar su casa. Perros que se trajo directamente de Chile. Que son perros chilenos. Se lo recogimos en una plaza. Se llama Rocky. ¡Qué tierno! Se lo de la cintura. ¿Te he hecho una hora? Sí, no sé cuál. No, un lugar recomendable. ¿Cómo la estás pasando? Genial. ¿Cuántas de estas parejas seguirán juntas? Ellos se ríen de mí, pero es que yo tengo que probar lo que está llevándola hoy día en las redes sociales. Estamos en Liverpool buscando Pokémones, ¿no? Hay mucha gente. Ellos, sí, ellos también van cazando Pokémones. Ahí también. Ya, hay que entrar, po. Este es el lugar original donde tocaban los Beatles. Entonces la misión aquí es que salió el sol, lo cual no ocurre muy seguido, y vamos a buscar algún lugar para hacer tomas bonitas de Inglaterra en el sol. Inglaterra con sol. Y ahora viene un momento importante. Estaba pensando que hace como 6 o 7 años que tengo el pelo largo. Me lo voy a cortar. La última vez que va a estar así. Veamos cómo queda. Lo quise ayer. ¿Qué tal? Yo todavía no estoy. Es tan raro verme tan distinto, pero bueno, más cómodo. Un nuevo día, todos mis días comienzan así aquí. 10 para las 9 de la mañana. Parece como que estoy coleccionando discos duros. Pero es que cuando uno hace audiovisual es demasiado los discos duros que hay que ocupar. We're doing the behind the scenes and my vlog. El jefe por el momento. Él tiene plantitas. Tengo un bonsai. Y moss. Lego. And Lego. Okay, we have to go. Enjoy your next interview. Okay, now I'm recording. Recording? I'm recording. I'm recording, recording. Everything is ready. No, todavía encuentro tan raro verme con este pelo. Y sigo grabando, que estuve ahora grabando con Juan de. ¿Qué te pareció? No, genial, muy entretenido. Uf, muchas entrevistas, muchas entrevistas. Miren, quería mostrarle cómo almuerzo todos los días. Impresionante telescopio ahí. Y con Juan de, aquí. This is a big moment. What are you doing? Tell me. This is it. We are publishing the new SK trailer. ¿Lo está publicando ahora? Wait. Give me a second.
Este es el momento en que van a publicar el trailer de El Ska. ¡Publish! Publicado, así, súper anticlimático. Voy a dejarlo vinculado aquí, va a aparecer ahí, para que puedan ver el trailer del Ska. Ok, the trailer is out. Yeah, finally. Ahora vienen las cosas desagradables de la vida, sí, que bueno. Tenemos que ir a grabar a un pub. Grabar a gente nada más de... como yo tomando cerveza. Es un pub muy típico inglés, miren, miren. The Crown. Thanks. Todavía no me acostumbro a ver la luna al revés. ¿Cómo es, viejito? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, porque acá llegando a una de las tantas reuniones. Es lo que tenemos atrás de nosotros, miren, miren ahí. Ahí está la antena, ¿no? Hoy es el último día que voy a estar aquí. Aquí, el último día. Y no sé cómo haya quedado el documental. La verdad grabé muchas entrevistas. Pero ahora viene el proceso que es complejo, que es tomar todo eso y editarlo. Es un proceso que va a demorar varios meses. No sé cómo haya resultado todo, pero ha sido genial aquí. Este último tiempo las cosas han estado un poquito desordenadas, así que quiero ordenarla un poquito y contarte. Estas oficinas del ESCA se encuentran en el observatorio que se llama Jordel Bank, que tiene una antena de 76 metros, que es el Lovell Telescope. Y se puede ver por acá que está la antena. Son 76 metros. Pero el ESCA no es este observatorio. El ESCA es otro observatorio que está en Sudáfrica y en Australia, pero las oficinas están aquí. Se entiende, ¿no? Y así son las oficinas. Obvio, son oficinas, pasillos y oficinas y sector del café. ¿Cómo va ese trailer? Muy bien. Hoy día no me voy en la van. Me voy a despedir porque ya me voy. I'm coming to say goodbye. Goodbye. Las despedidas siempre son difíciles, uno hace amigos. Llegó el momento. Se cierra todo. No le mostré el mundo a tu taza. Miren, es el diseño de los años 70 de la NASA. ¡Chao, oficina! Excuse me. Compadre, un gustazo. Que vaya muy bien, mucho éxito. ¡Chao! Estos son los momentos difíciles que uno se tiene que despedir. Hasta uno no sabe cuándo, pero yo sé que nos vamos a ver. Sí, obvio. Mira, Oye, casi se me olvidó la GoPro.